Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos. En estos días celebramos a nuestros santos patronos San Agustín y Santa Rosa. Son días en que Dios nos ofrece su gracia por medio del perdón y su misericordia, como hoy, en este día, el sacramento de la confesión. También es un día especial para las personas de a caballo que quisieran estar presentes a dar y la Santa Eucaristía, recibiendo para ellos y sus familias las bendiciones que Dios da a quien lo busca. En esta alegría vamos a participar todos de la Santa Misa, respondiendo y cantando. Mira, está relleno de presa. Por eso está así. Por favor, los señores de a caballo, para iniciar ya con la celebración de la Santa Misa, descubran su cabeza, por favor. Cantarte, Señor.
Pedir perdón es reconocer que necesitamos la misericordia de Dios, que nos limpie, nos purifique, nos renueve, nos llene de alegría, de entusiasmo y de paz. Pedir perdón es darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios en todo momento y la ayuda de los que están cerca de nosotros para salir adelante. Con un corazón arrepentido, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos alcanza porque nos ama y porque nos aman los que están alrededor de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros parientes, amigos, los hijos, los amigos. Sentirnos amados es sentirnos empoderados para salir adelante de en medio de nuestras dificultades. Por eso glorificamos a Dios y reconocemos su poder en nuestra vida. Con un corazón alegre entonamos nuestro himno de gloria. Love.
ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras familias, los enfermos, los presos, encarcelados o perseguidos, por los agricultores, ganaderos, campesinos, por los comerciantes, por nuestras autoridades, por las familias de Leticia Manzano, Brambila Santana, Santana Castillero, Santana Ramírez, Manso Santana, por el eterno descanso de Antonio Santana, Margarita Ramírez, Santiago Brambila, Mohamed Elamed, José Brambila Santana, las ánimas. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Los que tengan modo pueden sentarse. El Padre Amador va a estar confesando. Si alguien necesita reconciliarse, allá dentro del templo. En la lectura de San Pablo a los tesalonicenses, les dice a ellos y a todos nosotros que estemos alertas. Nos dice cuál es la enseñanza para permanecer fieles a nuestro Dios. Pongamos atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. El Señor tiene el poderío en todo lo que Él creó. Por eso, con gozo cantemos. Alégrense los cielos y la tierra. Camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escapará de tu mirada? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí te encuentras. Alégrense los cielos y la voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Alégrense los cielos y la tierra. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti,
y la noche es tan clara como el día. Alégrense los cielos y la tierra. En este evangelio, Jesús reprende con dureza a los escribas y fariseos. ¿Cuál fue la razón para que Jesús hablara así? Pongamos atención, de pie y cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino! Pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, Dios perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pueden sentarse los que tengan modo. Hoy estamos celebrando la fe y vienen los cabalgantes haciéndole honor a Santa Rosa de Lima, una mujer de oración, que en la oración sabía distinguir entre el bien y el mal, se daba cuenta. Hoy, pues ya, primero los vi de allá y como que no reconocía mucho, pero ya de aquí ya los estoy conociendo, ¿eh? Y pues son gente de trabajo, ¿eh? De esfuerzo, de lucha y de dedicación. Y la fe aflora siempre, siempre, porque los representantes de Cristo no es el señor cura, ni el padre Felipe, ni el obispo, ni el cardenal, ni el papa, somos todos los bautizados. Todos los bautizados somos representantes de Cristo. Claro, pues somos dirigentes, pero los representantes de Cristo somos todos. Todo el que esté bautizado es representante de Cristo. Y como representante de Cristo, tiene que dar su imagen. ¿Eh? Tiene que representar la imagen de Cristo, que es buena noticia. Noticia de salvación, noticia de alegría, noticia de gozo. Que a veces no son todas buenas noticias. No dejamos de pedir por un buen temporal y pues no nos ha llovido. Y ocupamos de todos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si hay un hombre de fe, es el agricultor. Que echa la semilla a la tierra. ¿Eh? Hoy tan caro que están los insumos en los sacos de semilla, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, un saquito de 20 kilos. Y aventarlo a la tierra,
¿Y qué espera el agricultor? Ni modo que vaya con una cubetita y pues no se puede tanto. A pedirle a Dios que llueva. Y si no llueve y no hay cosecha, dice, acabo yo no sembré, no le hace que no llueva, dicen. No, acabo, pero si te bañas, pero si tomas agua, pero si comes, cuánta agua no ocupa un jitomate, cuánta agua no ocupa una cebolla, ahorita que está a 40 pesos el kilo, hasta se nos antojan doraditas, pues es trabajo de todos pedir, no nomás de los que siembran, de todos. Ocupamos y hoy pedimos en este día un buen temporal, aunque sea tardío, pero que nos llueva, porque se ocupan. Ay, pero cuando llegan los elotes, ¿cómo movemos la mazorca, a vuelta y vuelta, bien a gusto? Hay que pedir. La gente que trabaja es gente de bien, es gente honrada, es gente fiel. Un caballo que no es fiel no sirve para nada. Es lo mismo que obediente. Un caballo que quiere hacer lo que él quiera, pues lo desechan, este no sirve. Le das para allá y quiere jalar para acá, le das para... No, pues no. Tiene que obedecer la rienda. A nadie nos gusta que nos regañen. ¿O sí? No. Pero los papás tienen que reprender a sus hijos cuando se ocupa, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Se ocupa, decir, por aquí, por aquí, por acá no, por aquí. Y los hijos dicen, ¿tú qué sabes, papá? Estamos en la modernidad. Tú ya estás viejito. Pues si él sabe, pues por eso sabe, por la experiencia que tiene, por sus años le ha costado. Le ha costado su experiencia. Va uno a trabajar y si no tienes experiencia no te dan trabajo. No te dan trabajo. Hoy le pedimos